En el mundo del emprendimiento, lo que le da vida a cada uno de los proyectos es la información y la innovación que hay detrás de las startups. Ahora bien, sabemos que todos tenemos la obligación de respetar lo que no es de nosotros o la información que está guardada, pero todos sabemos que no siempre se cumple. Por lo tanto, hoy te vamos a dar 3 tips para que puedas proteger la información secreta de tu emprendimiento a través de un convenio de confidencialidad. El punto más importante es que puedas definir cuál es la información confidencial de tu negocio, entendiendo esta como la información más importante dentro de tu emprendimiento. Pueden ser el nombre de los clientes, modelos de operación, información que hay en los correos, entre otros. Conocemos un emprendedor que lo más importante de su proyecto son las rutas por las cuales puede ofrecer determinado servicio. Esta información es la que debes de proteger dentro del convenio para evitar cualquier tipo de desacuerdos o malinterpretación de la información. Esta es tu información confidencial, la cual debes de proteger en el convenio de confidencialidad. Otro punto muy importante es la duración que existe dentro del convenio de confidencialidad. Este punto es la cantidad de tiempo que estará protegida tu información. Lo que mayormente se hace es poner una cantidad de tiempo amplia para que dure mucho tiempo el convenio. Pero recuerda que esta información puede llegar a tus competidores por otro lado o simplemente la pueden deducir. Por lo tanto, te recomendamos que estudies bien tu modelo y crees propuestas de valor diferentes para que esta información no llegue a tus competidores de manera tan fácil. El último punto es las penas que puedes incluir dentro del convenio. Este es uno de los puntos más atractivos, ya que puedes incluir diferentes tipos de penas. Una de las penas puede ser que haya una cantidad fija en caso de que se incumpla el convenio, o la otra es que hay una cantidad dependiendo los daños que te hayan causado. Lo que muchas veces se hacen es que estas cantidades ya estén pactadas desde el principio y sean cantidades muy amplias. Lo malo de esto es que muchas veces el que incumple el convenio no tiene para pagar esta cantidad y entonces a ti te causan un daño y no recibes alguna bonificación por ello. Lo que nosotros te recomendamos es que identifiques bien tu estrategia para que veas cuál es la que le conviene más a tu emprendimiento. Recuerda que si tienes alguna duda puedes acercarte a nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.